Bueno, Asomac es una asociación de mujeres a la que nos dedicamos a sembrar las plantas medicinales, cosecharlas y elaborarlas en productos naturales. Activas y a otras que nos apoyan porque son nacidas de nosotros, nos apoyan ahí, aunque sea en ventas, en entregar producto. Nosotros aquí estamos en las faldas del volcán Paz. 92, 87 hubo lluvia ácida. Entonces los cafetales se dañaron y las mujeres lo único que hacían era trabajar con el esposo en su propiedad, cogiendo café. Y cuando se vio la necesidad, entonces se inició un grupo, pero era hombres y mujeres, como 35 personas. Pero cuando ya era el 92, 93, 94, fue bajando lo que eran los hombres. Y más bien lo que nosotros estábamos haciendo, las mujeres, era pijamas, panadería, manualidades, eso generaba gasto. Entonces se fueron retirando y al final lo que quedaron fue como 8 mujeres. Cuando ya se decidió formar una asociación, que fue en el 95-96, que fue cuando se empezó también a trabajar, donde el esposo de una compañera, con ayuda de un voluntario japonés, y él vino a enseñarnos lo que era agricultura orgánica, que en ese momento era muy desconocido, ¿verdad? Saben hacer extracto, abono y todo eso. Hagamos la práctica sembrando. Y se sembró frijoles, lechugas y todo eso, pero los frijoles fueron excelentes. Entonces se siguió cultivando eso, y ya, como estaba el pedacito de tierra ese, entonces se sembraron unas plantas medicinales como barreras vivas, que era el sueño de la compañera de tener un día plantas medicinales y elaborarlas en productos. Como ya estábamos en todo eso, entonces decidimos gestionar también una parcela ante Lida, que es esta aquí donde estamos, para ver si nos da la tierra para ya tener algo propio de nosotros. Cuando se nos dio esto, era una parcela que estaba con lana verde del químico que tenía. Y elaborarla ya orgánica fue muy difícil. Fue un año que trabajaron todas las compañeras trabajando, dando eso sin pago, sin nada, y un trabajo demasiado duro que fue al inicio. Bueno, en la parcela estamos gestionándolo porque en ese momento nosotros hicimos una deuda con el IDA, ¿verdad? Y le hemos pedido al IDA que nos la done, porque si ustedes ven aquí, hay instalaciones, hay equipo con apoyo de Funde Cooperación. Ellos nos ayudaron, equipo, infraestructura, registros de producto. Bastante nos dio Funde Cooperación a nosotros. Ha sido muy, muy bueno el apoyo. Yo pienso que aunque tuviéramos la tierra, sin ese apoyo no estuviéramos como estamos ahora. Bueno, nosotros tenemos sábila, romero, altamisa, orégano, salvia. En total tenemos más de 30 plantas, las que usamos en los productos, ¿verdad? Porque nosotros también, están los productos aquí, pero hemos hecho muchos cursos en la universidad, conociendo más de las plantas. Bueno, tenemos champú, acondicionador, cremas, jabones, ungüentos, gel y un extracto. Son productos muy artesanales, muy manuales. Nosotros no usamos ningún equipo, es a mano que se hacen todos los jabones. Los aceites que llevan los jabones son aceites finos, el producto que le agregamos a la planta es orgánica, y tal vez eso es lo que lo diferencia del mercado, que uno vende, qué sé yo, un jabón en 1500 y en el mercado hay un jabón a 600, 400, entonces la gente dice muy caro, pero la diferencia de que usan un producto de nosotros y que hay en el cuerpo, digamos, la gente que se pone radiación, que ha usado los productos de nosotros, dice: jamás me va a humectar un jabón del mercado como lo que me humecta el jabón de ustedes, la resequedad que le da una radiación, porque ya hemos tenido experiencias de esas, ¿verdad? Como en todo, hay dificultades en el camino. Uno ha sido el de nosotros, todo lo que es la nueva tecnología. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de computadora, de ahora de correo, del mismo celular. ¿Cómo nos ha costado todo eso? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la preparación en el estudio. Si tuviéramos un poquito de estudio, todas somos de sexto grado. Hemos tenido que ir aprendiendo todo porque se nos obliga a aprender, ¿verdad? Es bueno, porque es bueno,
Yo, en el caso mío, yo me siento feliz de ver que he aprendido. Yo al principio me decían los tíos, mami, un celular, uy, ¿para qué? Si ni lo ocupo. Una nuera me enseñó a andar mensajes. ¿Por qué? Por el mismo grupo. Porque un día una muchacha me dice, señora, me manda este gel a tal lugar. Y yo la llamaba y no había manera. Y le digo yo a una sobrina, ah, no, tengo que aprender a mandarle un mensaje. Fue tan fácil, le mandé el mensaje y al momento ella me respondió, gracias, porque ya me lo mandó. Digo, ah, no, tengo que aprender cada día más, pero es obligado que uno tiene que ir, pero es bueno. Yo siempre estoy muy de acuerdo con la tecnología, siempre y cuando se use como ha de ser. Yo un poquito de la computadora, gracias a Dios ya tengo correo y un poquito lo manejo, ¿verdad? Pero hay algunas que todavía no saben encender la computadora y es importante. Yo le digo que para todas es muy importante de desenvolverse uno un poquito. Yo sí doy gracias a Dios. Y yo pienso que gracias a la asociación tengo dos hijos empresarios. Y yo creo que ellos, al vernos a nosotros y ver la edad de uno metido en esto, ellos lograron y cada uno tiene su propia empresa y más bien genera empleo. Estar en una asociación de estas, yo a veces la veo difícil porque todo es difícil hoy en día. Pero yo siento que yo no puedo defraudar a la gente que nos ha apoyado. Somos nosotros, pero hay un montón de gente que antes de nosotros ha hecho algo para nosotros. Yo veo la asociación como una familia. Digamos, si una de las compañeras mías está enferma, a mí me preocupa. Yo ya lo veo como una familia. Igual uno tiene una en la casa y otra aquí, pero todas somos una familia. El mal de una es de todas. Ella cuenta la historia de un hijo y uno ve a ver cómo le ayuda a resolver. Yo lo que espero es, somos una asociación, yo espero que los jóvenes de la comunidad la continúen ya el día que ya yo no esté y no pueda. Y ahí esperamos que mejore cada día las ventas, porque al mejorar las ventas pues uno puede generar empleo a gente de la comunidad. Y yo siempre pienso que en el futuro hay alguien que la va a continuar.